Estamos en el destacamento de barrio aeronáutico en el ingreso a la ciudad de Villa Dolores y como podemos observar una vez más, hablando de esta chacarita a cielo abierto en este destacamento policial, donde lamentablemente todas las gestiones que se han realizado por parte del comisario mayor de la departamental de San Javier, lamentablemente no han tenido la respuesta que se debía tener. Ahí vamos a mostrar las imágenes de lo que hoy es una chacarita, la cantidad de automóviles por diferentes cuestiones, secuestrados, muchos de estos automóviles que son parte de los accidentes de tránsito que se originan en esta parte de nuestro valle de Tras la Sierra y que terminan siendo este depósito que lamentablemente viene a traer no solamente una mala imagen en lo que es el ingreso de la ciudad de Villa Dolores, sino también todo lo que aquí debe haber, ¿no? Porque cuando se originan este tipo de chatarras, este amontonamiento de vehículos, bueno, uno puede encontrar absolutamente de todo. Ojalá que nuevamente este reclamo, y hablando allá, si la cámara puede tomar, miren ese Renault 12 que ha quedado allá prácticamente como si fuese un edificio de automóviles, ¿no? La pila de autos que lamentablemente siguen formando parte de la mugre en este sector del ingreso de la ciudad de Villa Dolores. Estamos hablando de la gran cantidad de automóviles. Acá debe haber más de 200 vehículos aproximadamente tirados, abandonados, y que nadie, absolutamente nadie, ha tomado las medidas correspondientes para que en esta situación podamos decir que esto sea eliminado, que venga una carga de camiones y lo pueda llevar y una compactadora y termine destruyendo lo que no sirve y lo que pueda servir que se termine rematando o que el Estado finalmente pueda hacer algo. Ojalá que en este contexto podamos decir que esta situación, que lamentablemente se da en este sector de la ciudad de Villa Dolores, como es barrio aeronáutico, también se da en la comisaría que está en barrio Ardiles, en lo que es barrio Ardiles, Santa Rita, frente a la plaza Sargento Cabral. Allí también hemos observado autos protagonistas de accidentes que van quedando abandonados y muchos de ellos hoy están ocupando la vía pública frente a la plaza Sargento Cabral. Ojalá que alguien, como decimos, no es la primera vez que hablamos de este tema, pero lamentablemente tenemos que seguir insistiendo porque para eso está el medio de comunicación, para dejar y mostrar la realidad de lo que está sucediendo, en este caso con lo que es la gran cantidad de automóviles que están abandonados, que son protagonistas de accidentes de tránsito, en este caso en el ingreso de la ciudad de Villa Dolores.